Con la elaboración y degustación del pan más grande hecho en Nandasmo, se realizan las actividades de recreación y promoción turística, la cual se acompaña con una feria de comida y bebida típica nicaragüense. El pan va a ser elaborado a mano, artesanalmente, porque ese es el sabor, con amor, el secreto del pan, que después el amor. Es totalmente gratis, ¿verdad? Gracias a nuestro buen gobierno, pues podemos ahora disfrutar de todos estos acontecimientos, actividades, actos culturales en familia, en comunidad. En el Centro de Cultura Carlos Mairena Galán, que se ubica frente al costado sur del Parque Central de Nandasmo, Aníbal Galán, se estarán haciendo la degustación de manera gratuita del pan más grande, que según los organizadores tendrán una extensión de más de 14 metros y aproximadamente 40 centímetros de ancho. Nosotros estamos elaborando entre la familia un sartén de 7 metros de largo por 14 pulgadas de ancho, en un calibre 26 estándar, aluminizado, ¿verdad? Practicando todas las normas de higiene para la elaboración de este pan más grande del pueblo, el cual va a ser hornado en uno de los hornos más grandes del municipio, en la panadería Manuel. Así que este día están invitados todos. El lugar va a ser en el Centro de Cultura de Nandasmo, en el casco urbano, y realmente pues va a ser un gran éxito, ya que muchos estamos involucrados en esta actividad y que realmente va a ser un gran éxito para ese día. Invitados todos, Nicaragua. Esta iniciativa nace desde la alcaldía de Nandasmo y cuenta con el apoyo de los artesanos del pan de esta ciudad y hace el llamado a los turistas nacionales e internacionales a visitar y participar de las diversas actividades de recreación y esparcimiento. ¡Ven a saborear el pan más grande de Nandasmo! Nandasmo y otros municipios del departamento de Masaya realizan actividades folclóricas para que las familias puedan visitar las tierras que son adornadas por el imponente complejo volcánico Masaya y dos lagunas, Masaya y la de Apoyo. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.